Cuando nos sumergimos en el apasionante mundo de la música, nos encontramos con un universo lleno de emociones, sonidos y expresiones artísticas. La música trasciende fronteras y culturas, conectando a las personas a un nivel profundo y emocional. En la canción Mi último día de Tercer Cielo, nos adentramos en una experiencia musical que nos invita a reflexionar sobre el amor, la importancia de las relaciones y la intensidad de los sentimientos. Esta conmovedora melodía nos transporta a un lugar donde las emociones fluyen libremente y la letra nos sumerge en un torbellino de amor y despedida. A continuación, se presentan los docentes señora Rosa Coña y Leonardo Saavedra, quienes interpretarán la canción Mi último día de Tercer Cielo. Muy buenos días a todos. Buenas tardes ya. Bueno, primero dedicarle, ¿cierto?, estas palabras a nuestros estudiantes, nuestros licenciados, que ya están listos para iniciar el vuelo, como decía la hermana. Desearles lo mejor, desearles mucho éxito. Con la profesora Rosita preparamos este número para ustedes con mucho cariño. Espero que lo aprecien, que lo disfruten. Y bueno, desearles éxito, esfuerzo y también, ¿cierto?, no desanimarse, chiquillos. Hay muchas cosas que enfrentar en el mundo que van a estar ahora, ¿ya? Pero si lo hacen con ánimo, con ganas, van a tener muchísimo éxito. Así que, chiquillos, con mucho cariño para ustedes. Sí, bueno, ustedes saben que a mí me gusta hablar, así que no puedo no quedarme callada cuando estoy con un micrófono. Desearles lo mejor del mundo a cada uno de ustedes, como dice el profe Leo. Esto lo preparamos con cariño para cada uno de ustedes. Hay algunos que yo no les logré hacer clases en tercero y cuarto medio, pero hay una cantidad que yo los tomé cuando estaban en séptimo, sexto básico. Así que me conocen, yo los conozco. Hay uno que los tengo desde mucho más atrás. 9 meses lo tuve acá. Así que también ahí hay una historia. Y desearles lo mejor del mundo a cada uno de ustedes. Que les vaya. Y esta canción es para que se miren entre ustedes, no para que nos miren a nosotros. Esta canción es para que ustedes se los dediquen a sus amigos, a sus lazos de amistades que realizaron, sus ideales que se contaron, sus amores, sus desamores y todas esas cosas que pasan mientras están estudiando. Con cariño para ustedes. Como si fuera mi último día, voy a vivir en la vida, amando sincero, mostrando a los míos cuánto los quiero. Como si fuera mi último día, voy a luchar. No voy a esperar hasta mañana si el presente lo tengo. Como si no hubiese tiempo, como si no hubiese tiempo. Me quedara un momento. Voy a mostrar que te amo, que estoy contento, que te tengo. Tu alegría depende de mí. Voy a darlo todo por ti y voy a hacer que este día el mejor que pueda vivir. Como si fuera mi último chance para mirarte de nuevo. Haré del el más importante de tu recuerdo. En el estrés de la
de la vida. Se nos escapa un detalle. Se nos escapa un detalle. Luego más adelante lamentamos olvidarse. Mucho cariño para ustedes. Muchas gracias. No tengas miedo al miedo, porque te agudiza, te desafía, te hace más fuerte, y cuando huyes del miedo, también huyes de la oportunidad de ser tu mejor yo posible. ¿Quién dijo que triunfar era una tarea sencilla? Muy por el contrario, triunfar requiere de esfuerzo y sacrificio. Hoy culmina una etapa en la que el estudio les exigió mucho más de lo que ustedes creían. Sin embargo, demostraron a lo largo de estos 4 años tener las virtudes y el verdadero potencial para sobrellevar todas y cada una de las adversidades y tareas que se les impusieron en el camino. Hoy es un día especial en el que celebramos el esfuerzo, la dedicación y los logros sobresalientes de nuestros estudiantes. En un mundo donde la educación es la clave para el éxito, es un honor reconocer y premiar a los 3 primeros lugares de este curso. Estos estudiantes no solo han demostrado excelencia académica, sino también un compromiso excepcional con su crecimiento personal y el aprendizaje constante. Sus esfuerzos y resultados son un testimonio de su determinación y su deseo de alcanzar la excelencia. Invitamos a pasar adelante a señora Eliana Garrido, del área de currículum de la Unidad Técnica Pedagógica, quien hará entrega de los reconocimientos al estudiante que ha obtenido el 3er lugar de rendimiento académico en este 2º semestre, con un promedio de 6.7. Distinción que recae la estudiante Catalina Magdalena Arriagada Rivas. Invitamos a continuación a nuestra directora, hermana Gilda Vidal Poza, a hacer entrega del reconocimiento al 2er lugar de rendimiento académico de este 2º semestre, con un promedio de 6.8. Distinción que recae en las siguientes estudiantes: Belén Ignacia Hernández Mignolet y Ana Celeste Yáñez Sepúlveda.
invitamos a hermana Francisca María Cosio, profesora jefe del cuarto medio A científico humanista, a hacer entrega de la distinción a aquel estudiante que durante el semestre en curso ha obtenido el primer lugar de rendimiento escolar de entre sus compañeros con un promedio de 7. Esta distinción recae en el estudiante Leonardo Javier Paredes Béjar. El alumno integral destaca por ser creativo, una persona capaz de replantearse frente a los problemas o dificultades con originalidad y producción de ideas, por ser un constante buscador de humanizar la sociedad, una persona que, afablemente, busca integrar a los demás por ser acogedor, una persona amable y de trato agradable, y por ser constante, una persona persistente y perseverante, sobre todo frente a las frustraciones o dificultades que se le presenten. El alumno integral destaca por ser comprometido con su desarrollo, siendo una persona que demuestra un real compromiso con su proceso académico, ser unido con sus pares y con Dios, siendo una persona capaz de incorporarse y relacionarse con cercanía con sus compañeros y con Dios, ser cruciano, una persona que conoce la espiritualidad de los fundadores y vive con alegría el misterio pascual, y ser un cristiano comprometido, una persona que participa activa y comprometidamente con las distintas actividades pastorales realizadas en nuestro establecimiento. Hoy queremos reconocer al estudiante que ha demostrado durante su paso por nuestro establecimiento los principios y valores del perfil del alumno Santa Cruz. Para ello, hace entrega de este reconocimiento hermana Joaquina Montero Rubilar, superiora provincial de las Hermanas Maestras de la Santa Cruz. Recibe este reconocimiento la estudiante Catalina Magdalena Arriagada Rivas. Un poco más de persistencia, un poco más de esfuerzo, y lo que parecía irremediablemente un fracaso puede convertirse en un éxito glorioso. En la vida, el esfuerzo es una fuerza motriz que nos impulsa a superar obstáculos y alcanzar nuestras metas. Es la dedicación inalcanzable y el trabajo arduo lo que nos lleva más allá de nuestras limitaciones y nos permite alcanzar el éxito. Hoy reconocemos a aquel estudiante que ha demostrado un compromiso excepcional con el esfuerzo y la perseverancia. El premio al esfuerzo no solo celebra los logros sobresalientes, sino también la voluntad inquebrantable de superar desafíos y seguir adelante. En esta ceremonia de licenciatura destacamos y aplaudimos a quien ha demostrado una pasión inquebrantable por su camino, inspirando a todos a esforzarnos aún más en la búsqueda de nuestros sueños. Hace entrega de este reconocimiento señorita Sandra Arauz, del área de evaluación de la Unidad Técnico-Pedagógica. Recibe este reconocimiento la estudiante Bárbara Andrea Lefío Quidel. Todos tenemos sueños,
pero para convertir los sueños en realidad se necesita una gran cantidad de determinación, dedicación, autodisciplina y esfuerzo. Hoy queremos hacer una distinción a aquel estudiante que ha adquirido como suyo el desafío de su futuro académico, asumiendo desafíos y siendo perseverante en su camino de preparación para la vida universitaria. Hace entrega del reconocimiento al rendimiento de preuniversitario Pedro de Valdivia, señorita Margot Valeria Celedón, del área de gestión de la unidad técnico-pedagógica y coordinadora del área científico-humanista de nuestro establecimiento. Dicho reconocimiento recae en el estudiante Leonardo Javier Paredes Béjar. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. En la educación, el esfuerzo constante y la búsqueda de la excelencia académica son esenciales para alcanzar un futuro promisorio. Hoy nos reunimos para reconocer y celebrar el mejor promedio de egreso. Este premio representa el fruto de años de dedicación, sacrificio y pasión por el aprendizaje. El estudiante a quien se le otorga este honor ha demostrado no solo una comprensión excepcional de los contenidos, sino también un compromiso sobresaliente con su educación y un deseo constante de superación. Invitamos a pasar adelante a señora Eliana Garrido, del área de currículum de la unidad técnico-pedagógica, quien hará entrega del reconocimiento al mejor promedio de egreso de la generación 2023, científico-humanista. Este reconocimiento, con un promedio obtenido en sus 4 años de enseñanza media de 6,9, recae en el estudiante Leonardo Javier Paredes Béjar. La educación es un viaje que se inicia con pasos vacilantes en la niñez y que con el tiempo se convierte en una travesía de aprendizaje, crecimiento y desarrollo personal. En esta ocasión, rendimos homenaje a aquellos que han caminado este sendero con una determinación y lealtad excepcionales, completando cada etapa de su educación en nuestro colegio. Llevar más años en esta institución no solo es un testimonio de su dedicación, sino también un símbolo de su arraigo a los valores y la comunidad que representa. A través de esta ceremonia, celebramos su compromiso y destacamos su contribución a la rica historia de nuestro colegio. A continuación, queremos reconocer la confianza que han depositado en nuestra comunidad educativa para la educación de sus hijos a lo largo de estos años. Es por ello que hará entrega de un reconocimiento a aquellos estudiantes que han permanecido en el colegio desde el año 2016. Hace entrega del premio a la trayectoria Hermana Joaquina Montero Rubilar, Superiora Provincial de las Hermanas Maestras de la Santa Cruz. Se invita a los siguientes estudiantes a pasar adelante para recibir este reconocimiento. Ignacio Adolfo Castel Abarzúa. Lucía Isabel González Rebolledo y Bárbara Patricia Toro Beltrán.
Hoy es un día para celebrar no solo el aprendizaje en el aula, sino también el crecimiento personal y las habilidades que se desarrollan más allá de las asignaturas académicas. Las actividades extracurriculares son una parte fundamental de la experiencia educativa, enriqueciendo las vidas de los estudiantes y contribuyendo a su desarrollo integral. En esta ceremonia destacamos a aquellos estudiantes que han sobresalido en estas actividades, demostrando pasión, dedicación y talento en sus respectivas áreas. Estos estudiantes han invertido tiempo y esfuerzo adicionales para explorar sus intereses, alcanzar metas y contribuir al espíritu vibrante de nuestra comunidad escolar. A través de este premio celebramos sus logros y destacamos la importancia de nutrir no solo la mente, sino también el corazón y el espíritu. A continuación, se realizará un reconocimiento a aquellos estudiantes que han participado de manera activa en las actividades extracurriculares que ofrece nuestro establecimiento. Este reconocimiento será entregado por el docente David Aguilera, coordinador de ACLES, y lo invitamos a pasar adelante. Los siguientes estudiantes se han destacado. Ignacio Adolfo Castel Abarzúa. Eliu Felipe Fuentes Coña. Gabriel Esteban Gutiérrez Yáñez. Belén Ignacia Hernández Miñolet. Maura Montserrat Hernández Olivares. Gabriela Antonella Jorquera Urrutia. Leonardo Javier Paredes Béjar. Daniel Alejandro Rojas Rivera. Constanza Ivette Salas Contreras. Marcos Antonio Tolosa López. Carlos Patricio Urrutia Caamaño. Y Matías Jesús Venegas Albornoz.
La vida es un entorno de residencia estudiantil. A menudo implica enfrentar desafíos y responsabilidades adicionales. Hoy queremos destacar a aquellas jóvenes que han demostrado una extraordinaria determinación, autonomía y compañerismo en su trayecto. Los lazos formados en el hogar estudiantil van más allá de la mera convivencia. Se convierten en amistades sólidas y en un apoyo mutuo que enriquece la experiencia educativa. El regalo que les ofrecemos hoy es un símbolo de reconocimiento y agradecimiento por su dedicación y por enriquecer la vida en la residencia con su presencia y contribuciones. Es un gesto de cariño hacia aquellos que han hecho de este lugar un hogar lejos de casa. A continuación, se realizará un reconocimiento a aquellas estudiantes que pertenecen al hogar estudiantil que ofrece nuestro establecimiento en su último año de funcionamiento. Este reconocimiento será entregado por hermana Regina Sangüesa, directora del hogar estudiantil. Invitamos a las siguientes estudiantes a pasar adelante. Vanessa Yaret Cayuqueo Pitriqueo y Bárbara Andrea Lefío Quidel. En esta instancia, nos reunimos para expresar nuestro sincero agradecimiento a aquellos profesores que han desempeñado un papel especial en la vida de nuestros queridos alumnos licenciados. Los profesores jefes y Ángel no solo son guías académicos, sino también mentores, consejeros y modelos a seguir para nuestros estudiantes. A lo largo de su tiempo en el colegio, estos profesores han compartido alegrías, triunfos y desafíos con sus pupilos, ayudándolos a crecer, aprender y desarrollarse, no solo académicamente, sino también como seres humanos. En esta oportunidad, la Fundación Hermanas Maestras de la Santa Cruz quiere ofrecer un regalo a su profesora jefe, hermana Francisca María Cosio, y a su profesor Ángel, señorita Pilar Pardo, como un modesto gesto de gratitud por su dedicación y apoyo inquebrantable a nuestros alumnos, y como recordatorio de la importancia de los lazos que se forman entre educadores y estudiantes, y del impacto duradero que tienen en la vida de quienes hoy se gradúan. Hace entrega de este reconocimiento hermana Gilda Vidal Poza, en representación de la Fundación de las Hermanas Maestras de la Santa Cruz. Tu tiempo es limitado, por lo tanto, no lo desperdicies viviendo la vida de otro. No se dejen atrapar por el dogma que es vivir según los resultados del pensamiento de otros. No dejen que el ruido de las opiniones de los demás ahogue su propia voz interior.
Y lo más importante, tengan el coraje de seguir a su corazón y a su intuición. A continuación, se dirigirá a todos ustedes hermana Francisca María Cosio, profesora jefe del cuarto año medio A, científico humanista, generación 2023. Hermana Joaquina Montero Rubilar, superiora de la provincia de Cunco, congregación Hermanas de la Santa Cruz. Hermana Gilda Vidal Poza, directora de nuestro establecimiento. Profesores y profesoras, asistentes de la educación. Estimados padres y apoderados, queridos estudiantes, tengan ustedes muy buenas tardes. Hemos llegado al final de esta etapa. Han sido capaces de concretar de manera victoriosa la enseñanza media. Han crecido, madurado y, lo más importante, han avanzado en su proceso de vida en el cual están cumpliendo metas. Se hace realidad el propósito de licenciarse y culminar su educación de enseñanza media, con mucho estudio y esfuerzos. Construyeron amistades y recuerdos que permanecerán para siempre en el libro de sus vidas. Todos los esfuerzos realizados durante estos años por sus padres y por sus profesores tuvieron un objetivo: sus aprendizajes y su felicidad. Si bien es cierto, no todo esfuerzo siempre tiene el resultado que esperamos, sin embargo, en eso consiste finalmente la vida: en persistir, insistir, esforzarse sin desmayar. Para lograrlo, fue necesario el trabajo, dedicación, apoyo y también mucha oración, pues quienes más anhelaban este sueño eran ustedes. Nuestros queridos apoderados deseaban cimentar en sus hijos el espíritu del estudiante Santa Cruz, ese sello que se consolida al terminar la enseñanza media y que tiene que evidenciarse en las acciones y actitudes de nuestros estudiantes. Tienen una gran responsabilidad a partir de esta mañana. Son portadores de un espíritu Santa Cruz. Quienes los vean podrán decir a través de sus actos que la identidad que poseen es propia de quien se ha dejado formar por el mejor de los maestros, Jesús. Les deseo más bien que sigan esforzándose como pilotos de sus propias vidas por alcanzar los más altos ideales de una existencia plenamente realizada y verdaderamente feliz, para que cada uno y cada una de ustedes vaya contribuyendo a que también los alcancen las personas con las cuales se encuentren y compartan su viaje por este mundo. Sus padres, profesores, han puesto los cimientos. El respeto a la dignidad de la persona, este debe comenzar por ustedes mismos y continuar con sus familias, con todo lo que los rodea y con la sociedad entera. Sigan siendo los mejores hijos e hijas. Respeten siempre a sus padres y demuéstrenle lo agradecido que están por ser parte de ellas. Ustedes son personas muy valiosas, especialmente para sus padres y también para Dios. En lo personal, fue muy gratificante conocerlos y compartir con ustedes. Me permitieron vivir experiencias gratas que fueron de crecimiento mutuo y estarán siempre presentes en mis recuerdos y también en mi oración.
Queridos alumnos, es el momento de demostrar por sí solos lo que son capaces de hacer, tener confianza en sus habilidades, explotar sus potencialidades, utilizar las herramientas entregadas para construir un mundo mejor, ser buenas personas, honestas, serviciales, buscar siempre la verdad sobre la base de la razón y por sobre todo buscar la felicidad. Todos ustedes son capaces de lograr lo que se prometen, lo que se proponen, cumplir sus sueños. Les deseo de corazón mucho éxito, amor y felicidad, y tengan plena seguridad de que siempre estaré con ustedes. Agradezco a nombre de toda la comunidad educativa Santa Cruz a sus padres, madres y apoderados por habernos confiado la educación de sus hijos. También no puedo dejar de mencionar los apoderados nuevos que sin conocernos confiaron en nosotros, creyeron en nuestro proyecto educativo. Esperamos haber respondido a sus expectativas. Nuestro trabajo, esfuerzo y dedicación fue exclusivo para lograr este objetivo. Quisiera agradecer a nuestra directiva del Centro de Padres que siempre estuvo presente para organizar, colaborar y participar en las actividades de nuestro colegio, representando el curso. Gracias por su tiempo, disposición, entrega y testimonio. Muchas gracias, queridas apoderadas, señora Carolina Rivas, señora Carmen López, señora Patricia Caamaño. La Fundación Educacional Santa Cruz les agradece a través de un presente y pido por favor pasen adelante. Con un fuerte aplauso. Le pido a hermana Gilda Vidal, hermana Joaquina y hermana Regina que entreguen el presente. Más fuerte el aplauso para nuestra directiva. Mire que realmente trabajaron mucho. Bien. Muchas gracias. También quisiera felicitar al estudiante que obtuvo durante el año 2023 100% de asistencia. Para ello quiero que pase adelante el estudiante Daniel Rojas. Gracias por su perseverancia, por su sacrificio, constancia para cumplir responsablemente asistiendo a clases. Queridos estudiantes, muchas gracias. Queridos apoderados, muchas gracias y felicidades.
La excelencia no es una habilidad, es una actitud. Para desarrollarse y ser felices en un mundo tan cambiante, con circunstancias a veces favorables y a veces adversas, no olviden ser flexibles para poder adaptarse y buscar nuevos caminos. Víctor Frank, cuya difícil circunstancia fue estar prisionero en un campo de concentración, estaba convencido de que la felicidad debe ser seguida y construida con firmes propósitos, más allá incluso del propio contexto. Lo más difícil es la decisión de actuar. El resto no es más que esfuerzo, trabajo, perseverancia y, por supuesto, convicción. Hay que vencer el miedo, pero se puede y ustedes lo han logrado. A continuación, se dirigirá a los presentes y en representación de los alumnos del cuarto año medio A, científico-humanista, la estudiante Belén Ignacia Hernández Mignolet, quien dará un último mensaje a esta comunidad educativa. Hermana Joaquina Montero Rubilar, superiora provincial de las Hermanas Maestras de la Santa Cruz. Hermana María Francisca Cosio, representante legal del Liceo Bicentenario Politécnico Santa Cruz de Cunco. Hermana Gilda Vidal Poza, directora del Liceo Bicentenario Politécnico Santa Cruz de Cunco. Integrantes del equipo directivo, profesores, asistentes de la educación, padres, apoderados y familiares presentes, sean todos ustedes muy bienvenidos. 10 de noviembre, el día que en nuestras emociones alcanzan su punto máximo, el día que tanto esperábamos, el día de culminar nuestro paso por el establecimiento, ha llegado. Hoy no solo se celebran nuestros logros, sino también el vínculo que con tanto esfuerzo y cariño hemos forjado durante 2 años como generación. Perdón. Generación que ha pasado por momentos inolvidables, así también como por momentos malos, o mejor dicho, momentos de aprendizaje. Dando fin a esta etapa, es que los invito a recordar. Recordar cuando siendo tercero medio teníamos una visión tan lejana de este momento. Como cuando hermana Francisca nos dijo que cuarto medio estaba aquí y aún así hicimos caso omiso a sus palabras. Sin duda, hay momentos que no podremos borrar de nuestra retina. Como cuando ganamos en múltiples competencias, ya que nuestra característica y distintivo era precisamente el dar todo por ganar. Ganábamos juntos y saboreábamos la gloria, esperando ansiosos otra oportunidad para no darle tregua a nuestros rivales. Estoy segura que algo inolvidable serán también aquellos trabajos en grupo que nos bombardeaban semana tras semana. Esos no nos daban tregua a nosotros, pero lograron su objetivo de mejorar la convivencia en nuestro curso, que es lo importante. Es así que nos damos cuenta que hemos reído, triunfado e incluso estresado juntos, siempre juntos. Me tomo el atrevimiento de decir que somos una generación auténtica, ya que la autenticidad requiere una cierta medida de vulnerabilidad, transparencia e integridad, según Janet Louis Stephenson. Nuestro escenario hoy cambia totalmente, y mirando hacia atrás es que solo nos queda agradecer a quienes fueron parte de este proceso. Hermana Francisca, nuestra profesora jefe, nuestra representante, nuestra protectora y nuestra compañera en cada actividad que surgía. Hermana Francisca, quien siempre nos recibía con una sonrisa. Sepa usted que esta generación se lleva en el corazón cada gesto que dio por cada uno de nosotros. A nuestros docentes, quienes día a día se preocupaban por nosotros y deseaban éxito para nuestro futuro, quienes nos vieron crecer y aconsejaron con todo el cariño del mundo. Gracias por demostrar que la vocación y hacer lo que amas es la clave de la felicidad. Es aquí donde quisiera dar paso a una mención especial y a la que sin duda se sumarán 23 de los aquí presentes. Profesora Pilar, estas palabras llevan su nombre. Usted es sin duda alguna esa persona a la que nadie podrá olvidar. El motivo ha sido quien alegra nuestros días con una sonrisa y a la vez que nos pone los nervios de punta con una evaluación. Ha sido amiga en aquellos momentos que el mundo se nos hacía chiquito frente a los problemas que nos consumían. Ha sido confidente en múltiples secretos. Ha sido compañera en nuestras aventuras y mediadora en nuestro caos. Créame que usted ha sido un verdadero ángel para nosotros.
Otras personas importantes para nosotros se ven reflejadas en muchas partes del establecimiento. Considerando la gran cantidad de asistentes de la educación, es que decidimos destacar a quienes fueron motivos de risas y anécdotas incalculables. Tía Vivi, que nos dejaba ser felices aunque el timbre dijera lo contrario. Tía Zaida, encargada de dar ingreso a estas 24 personas que en más de una ocasión le sacaron un dolorcito de cabeza. Y tío José, le podemos asegurar que nunca olvidaremos sus bromas y permisos para estudiar. En este punto, quisiera solicitar el apoyo de Marcos Tolosa para que me ayude a agradecerle a cada integrante de esta hermosa generación. Agradecer a Maida por su alegría y armonía que día a día se veía acompañada por una sensatez y un silencio que cuando se veía interrumpido a más de alguno nos hizo carcajear. Agradecer a Steven. Aunque sea un hombre de pocas palabras, como cada uno de ustedes lleva consigo una gran persona, muy talentosa y disciplinada, especialmente en el área de las artes marciales que nos dejaba a todos atónitos. Agradecer a Catalina, quien siempre a su manera demostró su responsabilidad para con el curso, quien con sus ataques repentinos de hiperactividad lograba contagiar el aula con un aura especial y que nos sacaba una sonrisa. ¿Quién nos alegra de ver a un o una compañera feliz? Agradecer a Ignacio, quien con su ocurrencia hacía reír hasta el más serio. Una persona que con el tiempo aprendimos a conocer y a entender, de tal manera que sus chistes eran repetidos y conocidos a nivel curso. Agradecer a Gabriela Cayuqueo, en especial por su gran trabajo en la directiva del curso. Una secretaria ejemplar, siempre dispuesta a escuchar y remar a pos del bien del curso, que en más de una ocasión le tocó pasar al frente al pizarrón frente a más de 20 personas y tratar de hacerla escuchar. Gaby, todo esfuerzo que hiciste tuvo resultado y eso como curso te lo agradecemos de la forma más sincera. Agradecer a Vanessa por su tranquilidad que nunca se vio afectada bajo el caos, por ser una persona pacífica y consciente con... De recuerdo esas risitas contagiosas que a más de uno nos daba gusto escuchar. Agradecer también a Eliú, que siempre con un estilo único nos demostró sus inmensas ganas de aprender. Eso bien lo saben los profesores. Nunca pierdas tu sentido de la curiosidad, porque justo eso es lo que nos permite hoy saber todo lo que sabemos y será esa misma curiosidad la que te hará saber más. Agradecer a Christopher, quien siempre llegaba unos minutitos tarde por temas de locomoción. Aunque dicen que lo bueno se hace esperar. Una persona con una voluntad increíble, que nunca dejó de sorprender con sus habilidades y talentos ocultos, tal como la actuación. Agradecer a Lucía, quien discretamente desde su puesto parecía guardarse todos sus talentos. Pero ver su mesa era como ver los pliegos de los más afamados artistas. Querida Lucía, jamás pierdas esa alma de artista que tantas veces le hace falta al mundo. Sigue haciendo lo que amas. Eres una persona realmente excepcional. Y de eso somos testigos todos tus compañeros. Muchas gracias por haber pertenecido a esta gran generación. Agradecer a Gabriel, quien nunca pasó desapercibido, fuera por sus chistes, por sus preguntas o porque andaba boxeando con Steven. Una persona talentosa, brillante y que posee muchas virtudes, entre ellas la lealtad a su gente y su capacidad como deportista, en especial en el fútbol, donde evidentemente se podría decir que es de los mejores haciendo lo que hace. Agradecer a Maura por estar siempre dispuesta a ayudar a sus compañeros. Dicen los rumores que una vez sacó de su mochila hilo y aguja para un compañero que se le había rajado su pantalón. Siempre que alguien necesitaba algo, tú mágicamente lo tenías y lo facilitabas. Además de siempre haber sido una encargada de pastoral muy correcta. Con tu fe y tus valores. Créeme que quedó más que claro que eras la persona correcta para ese cargo. Agradecer a Gabriela Jorquera, quien siempre estaba ahí para dar un abrazo. De esos que recomponen el alma. Una persona amable, empática, hiperactiva y por sobre todas las cosas alegre. Siempre deseando que nos
vaiga bien. Agradecer a Bárbara Lefío por siempre tener una talla, por haber aportado al curso con su conocimiento. Una persona realmente inteligente, humilde y agradable para quienes la rodeábamos. Además de ser talentosa, se podría decir que perfectamente tenía las habilidades para rayar la mesa de Lucía. Gracias, Bárbara, por ser quien eres y de todo corazón te deseo el mayor de los éxitos. Agradecer a Leonardo, quien con su inteligencia nos sorprendía. Una persona muy resolutiva y comprometida con las actividades que surgían. Siempre se puso la camiseta por el equipo, a pesar de discrepar en algunos puntos. Independiente de todo, siempre estaba ahí para dar su granito de arena y eso siempre se valora. Agradecer a Jason, porque siempre estaba dispuesto a compartir con nosotros, a reírse con nosotros y desde su puesto nos dejó saber a todos sus inmensas ganas de ser mejor cada día. Agradecer, cómo no, a Dani, que con su esporádica inocencia nos cautivó a todos. Agradecer por siempre estar dispuesto a ayudarnos. Gracias por todas las tallas que a casi, o a todo el curso, por lo menos alguna vez nos hizo reír. Agradecer por estar ahí en nuestro día a día. Agradecer también, ¿por qué no?, por explicar los chistes después de que se contaran. Agradecer por el simple hecho de ser tú. Porque créeme, a muchas personas les hace falta un poco de Daniel Rojas en su vida. Gracias, simplemente gracias. Agradecer a Constanza, quien siempre estuvo ahí para facilitarnos, aunque sea un poco de comida a un módico precio. Dispuesta a conversar, dispuesta a ayudar, dispuesta a tener ese toque especial que sin dudarlo se nota. Créeme que se nota. Gracias por haber siempre compartido tus talentos con nosotros, como por ejemplo las manualidades, porque más de alguna vez le pedimos que nos hiciera una portada, ¿o no? Y a quien no le gustó cómo comenzó a adornar la sala con sus dibujitos, dándole un poco de color a nuestra rutina. Gracias de todo corazón, Constanza. Agradecer a Bárbara Toro por haber aportado con los suyos a esta gama de talentos tan grande que hay en el curso. Por ejemplo, el dibujo, el canto y la escritura. Que por más escondidos y para ti que los tenga, todos fuimos capaces de reconocerlos en ti. Gracias por nunca haber negado a tus compañeras el espejito para que se maquillaran. Gracias por reírte con quienes te rodeábamos. Aunque habían días que te veíamos poco, créeme que fuiste un gran aporte para muchos de tus compañeros. Gracias por ser tú. Tú eres mucho más de lo que crees. Agradecer a Carlos, quien nunca nos dejó de sorprender con su nivel de concentración. Sin duda las conversaciones eran mejores con sus preguntas y sus dudas. Una persona realmente agradable e inolvidable. Con su chiste y risa era capaz de cambiar el ambiente en cosa de minutos. Agradecer a Matías, quien con sus habilidades en el mundo de la tecnología nos dejó estupefactos a todos. Más de alguna vez, una gran persona, reservado, tranquilo y con los comentarios justos y precisos para dar su opinión. ¿Ordenado y obsesionado por la limpieza? Ese sin duda es Mati. Agradecer a Ana, porque a veces escéptica con lo que pasara en el curso, cuando tú decidías intervenir, habría una gran diferencia que se notaba. En los grandes proyectos jamás tomaste un rol secundario y supiste aportar con tu gran variedad de talentos. Además de eso, siempre los utilizaste para el bien del curso. Eres una gran estudiante, eres una gran compañera y eres una gran persona. Sin duda lograrás grandes cosas. Gracias, Celeste, por haber estado aquí. Agradecer a Belén por ser esa pequeña gigante que tantas veces sacó la cara por el curso. En su rol de presidenta, pero además de eso, una gran compañera. Capaz de alegrar la sala con una energía que, aunque no fuera permanente, cuando estaba, alegraba a quien fuera testigo de tu felicidad. Eres una mujer decidida, valiente y capaz. Capaz de hacer lo que te propongas. Y por último, gracias por habernos soportado. Sabemos que no fue fácil. Y por eso mismo, nuestra gratitud. Gracias de todo corazón. Agradecer a Marcos, sin duda alguien inolvidable, esa persona que no le tiene miedo a nada. Una persona que posee muchas habilidades y carece del ego para presumirlas. Quien con sus chistes más de alguna vez nos hizo reír o decir, pero Marco. Sin duda, en el fútbol y en el humor no se pierde una.
Cada una de las personas nombradas anteriormente fue un pilar fundamental para la construcción de esta generación. Todas representaron un grado de importancia y fueron igual de valiosas. Debido a esto es que fueron nombradas de manera individual. Para finalizar, quisiera citar a Antonia Bordas, quien estoy segura que se refería a esta generación cuando señaló que nuestros recuerdos de ayer durarán toda la vida. Tomaremos lo mejor, olvidaremos el resto. Y sé que algún día descubriremos que estos fueron los mejores tiempos. Muchas gracias. En el proceso educativo existen diferentes estamentos que deben generar una constante comunicación para permitir el desarrollo adecuado de cada uno de los estudiantes. Dentro de esto, la formación del estudiante es un entramado en el cual muchos formamos parte. Es por ello que se necesita el apoyo permanente de los padres y apoderados de nuestros estudiantes. Sabemos que no es una tarea fácil. Sabemos que quienes han estado presentes durante toda la época de estudiante de sus hijos e hijas hoy sienten satisfacción de haber culminado una etapa. A continuación, a nombre de los apoderados, la señora Patricia Caamaño nos dirigirá algunas breves palabras. Si tienes un sueño y crees en él, corres el riesgo de que se convierta en realidad. Con esta frase inspirada por el señor Walt Disney, queremos dar la cordial bienvenida en primer lugar a estos jóvenes que hoy se licencian, a la directora de nuestro establecimiento, hermana Gilda Vidal Poza, a la representante legal de nuestro establecimiento y profesora jefa de cuarto medio A, hermana Francisca Gallardo, y a nuestra profesora Ángel, señorita Pilar Pardos Vázquez, hermana Joaquina Montero Rubilar, superiora provincial de la hermana Santa Cruz. Miembro del equipo directivo, docente, asistente de la educación, padre, madres, familiares, apoderados y público presente. Hoy nos reunimos para despedir esta generación de jóvenes de cuarto medio A, generación 2023. Que terminan una nueva etapa muy importante en sus vidas, pero que al mismo tiempo inician otra gran etapa. Queremos agradecer especialmente a nuestra profesora hermana Francisca Cosio Gallardo y a nuestra profesora Ángel, señorita Pilar Pardos Vázquez. A cada profesor que contribuyó a formar parte y entregar su conocimiento, a quien hoy nos dejan este establecimiento y a todos los asistentes de la educación, que de muchas formas apoyaron a nuestros diferentes procesos y circunstancias de nuestros hijos. Sabemos que ustedes, docentes, entregaron todo lo mejor que tenían en sus manos para que cuando uno de sus estudiantes esté preparado para enfrentar el mundo del liceo, ya sea para proseguir con estudios superiores o aquello que la vida les presente. Como padre y apoderado, le agradecemos de lo más profundo de nuestro corazón todo el tiempo de entrega, paciencia, empatía, consejo, oportunidades, chistes y risas que tuvieron con nuestros hijos. Como miembro de la directiva también quiero agradecer a los apoderados que hoy nos acompañan en estas gestiones, que se organizaron para hacer posible diferentes actividades que se realizaron para nuestros hijos en estos últimos 2 años, siendo la gira de estudio la meta más alta a alcanzar. Y con la colaboración de todos ustedes se convirtió en una meta cumplida. Esto gracias al compromiso de cada uno de ustedes, los apoderados. Tremenda generación, de tremenda generación 2023. En palabras de los apoderados que asistieron a la gira, se destaca la emoción de nuestros hijos a realizar actividades que nunca habían practicado, como el canopy, el paintball, todos los que fueron completamente una diversión para ellos. No cabe duda que todo nuestro trabajo valió completamente cada uno de nuestros esfuerzos. A la generación 2023 del cuarto medio A, les quiero volver a repetir la frase en que dimos inicio a este discurso. Si tienes un sueño y crees en él, corres el riesgo que se convierta en realidad.
Ustedes aún tienen tiempo de vivir, tanto que aprender, tanto que disfrutar, tanto que caminar, tanto camino por andar. Y es una tremenda dicha verlo así, porque ustedes tienen la suerte de empezar a trazar la senda de sus destinos. Pueden equivocarse y levantarse una y otra vez. Y eso es lo importante, volver a levantarse. Porque lo imposible parece imposible hasta que lo haces. Querido cuarto medio A, ustedes tienen la posibilidad, el derecho y casi la obligación de vivir su vida con total felicidad y plenitud. Porque realmente la vida no merece ser vivida si lo haces del miedo, la pena, siendo víctima. Ustedes son jóvenes, tienen toda la vida, toda la fuerza vital para abrir sus alas y volar. Volar para hacer que cada uno de las vidas de ustedes valga completamente la dicha de ser vivida. Ustedes en cuarto medio A son verdaderamente agentes de cambio. Tienen una gran misión de vivir la vida en plenitud, siendo un aporte para la sociedad y, por supuesto, haciendo realidad sus sueños. A cada uno les digo, sigan sus metas y objetivos hasta alcanzarlo, y cuando noten que una puerta se cierra, en vez de frustrarse, más bien agradézcanlo, porque lo divino tiene otras puertas abiertas para ustedes. Lo instamos a vivir en gratitud, porque al hacerlo así atraemos lo mejor para el universo, para nosotros. A nuestros maestros, que el Señor les bendiga siempre y siga siendo profesores con vocación. Y así sigan formando jóvenes seguros de sí mismos que puedan lograr todo lo que se propongan en la vida. Gracias a la comunidad educativa del Liceo de Excelencia Académica Santa Cruz de Cunco por formar parte de nuestra historia, de nuestros hijos. Y no olviden nunca ser presencia transformadora. Se despide atentamente Patricia Camaño, miembro de la directiva del cuarto medio A. Invitamos a la directiva del cuarto año medio A de apoderados para hacer entrega de un obsequio al colegio. Invitamos a nuestra directora, hermana Gilda Vidal Poza, a recibir este obsequio. Les brindamos un cariñoso aplauso, por favor, a la directiva del cuarto año A. Has visto cómo el herrero en el yunque va forjando el metal, y de la fragua ese hierro tan tosco cobra hermosura, forma y vigor. También nuestras vidas deben ser fraguadas para resistir el frío y el dolor. Las despedidas siempre traen dos ingredientes melancólicos: un poquito de sabor de orgullo por la satisfacción de haberlos ayudado a subir un peldaño más en esta ascensión hacia la vida, y un poquito de sabor ácido porque debemos dejar nuevamente a un grupo de jóvenes con quienes hemos creado vínculos de cariño, y no solo nosotros como sus docentes, sino que también por parte de sus mismos compañeros. A continuación, los invitamos a presenciar un video de despedida por parte de sus compañeros de tercer año medio científico humanista. Hola, chicos.
Y chicas, para mí ha sido una muy grata experiencia conocerlos. Ha sido muy lindo también compartir con ustedes durante este año, además de una asignatura que me fascina, que es geografía. Y espero que también ustedes, ¿cierto?, lo hayan disfrutado, que lo hayan pasado bien, pero por supuesto lo que más me interesa es que hayan aprendido. Aprendido de su entorno, aprendido de todo lo que está a nuestro alrededor, porque es lo que nos va a acompañar siempre. Así es que desearles que les vaya muy bien, que se esfuercen mucho también por sus sueños, por lo que ustedes quieran, que lo van a lograr siempre y cuando, ¿cierto?, estén muy enfocados y, bueno, también mantengan el cariño y el amor de sus familias y de sus seres queridos que los van a acompañar hasta el final. Así que, chiquillos, les deseo mucho éxito, que les vaya muy bien y ha sido pero un gustazo conocerlos a todos durante este corto tiempo. Así que un abrazo grande para todos. Chao. Estimados estudiantes del cuarto año A, agradezco el haberlos conocido, agradezco el que ustedes hubieran elegido, su papá hubieran elegido nuestro liceo. Espero que haya sido mi presencia un aporte en sus vidas. Les deseo que aprovechen al máximo todos sus talentos, sus habilidades, que puedan hacer realidad sus sueños. Los bendigo y rezo por cada uno de ustedes para que les vaya muy bien en su vida. Queridísimo cuarto medida, un gran saludo para todos ustedes. Comentarles que fue un gusto haber sido su profesora por estos 2 años. Lo pasamos bien, lo pasamos mal. Sobre todo en cierto taller de pensamiento computacional fuimos aprendiendo todos juntos, ustedes como estudiantes, y yo también fui aprendiendo mucho con ustedes. No me queda más que desearles, chiquillos, lo mejor para todo lo que se viene. Un gran abrazo y muchos cariños para todos. Espero que el otro año, si es que nos vemos por ahí, nos podamos saludar también, no sé, no la desconocía. Y de verdad muchas gracias por haber compartido estos 2 años conmigo y permitirme también formar parte de un pedacito de su vida. Eso, chao, que estén bien, cuídense. Hola chiquillos del cuarto A, primero saludarlos, desearles un lindo día de su licenciatura. Bueno, comentarles que me pidieron este video y obviamente dije que sí. Fue un agrado para mí hacerles clase este año en 2 asignaturas. Muy buen curso, siempre responsable, activos, así que fue muy agradable ser su profesora 8 horas a la semana. Bueno, les deseo lo mejor y que les vaya muy bien en la prueba y que puedan estudiar lo que ustedes realmente quieren. Así que éxito y un abrazo para todos. Estimados estudiantes del cuarto medio A, es una alegría para ustedes llegar a esta etapa, terminar su enseñanza media, desearles lo mejor para todo lo que viene. Me alegro de haberlos conocido en este tiempo, 2 añitos, bueno, 1 año y medio que estuve con ustedes, y son unas excelentes personas. Espero que les vaya sumamente bien para todo lo que viene. Nunca se den por vencidos, siempre piensen que ustedes pueden. Teacher Álvaro, estoy grabando este mensaje para desearles lo mejor en su futuro, en todo lo que les depara el destino. Esperar que les vaya súper bien en la universidad o en cualquier proyecto en el cual ustedes se hayan impuesto. Fue muy grato haber trabajado con ustedes, haberles hecho clases, haberlos visto cumplir distintos desafíos y nada, solamente agradecer la disposición y desearles lo mejor. Que tengan mucho éxito. Bye bye. Chicos, felicidades por su licenciatura. Fue un agrado tremendo trabajar con ustedes. Son un equipo muy disciplinado, saben trabajar muy bien en equipo. Ojalá hubiéramos tenido oportunidad de haber hecho otras dinámicas también, además de las que ya hicimos. Les deseo todo lo mejor y les recuerdo también que tengan presente de que la universidad es
otra cosa, así que estudien arte, ¿ya? Pero por ahora, disfruten su licenciatura y pasen súper bien y disfruten mucho como amigos y compañeros lo que queda de año juntos. Cuarto medio A, en este video quería desearles el mayor de los éxitos para esta nueva etapa en su vida. Quedé gratamente sorprendida por su ardua ética académica que demostraron cada jueves en la tarde. Espero que tengan el mayor de los éxitos, felicidad y logros en cada uno de los caminos que emprenden. Y un abrazo grande para cada uno de ustedes. Sé que van a dar lo mejor de sí y lograr todo lo que se propongan. Hola queridos estudiantes de cuarto medio A, acá les habla el profesor David, profesor de educación física. Les dejo un cordial saludo ya en su término de año escolar y licenciatura de cuarto medio. Los voy a extrañar mucho, les tengo mucho cariño, así que les deseo lo mejor en lo que viene para todos ustedes. Un abrazo gigante. Chao. Les deseo mucho éxito en la etapa que hoy día inician, que les vaya muy bien en todo, que puedan dedicarse a lo que ustedes quieren hacer realmente, no dejen que un número los defina, que les vaya muy bien. Un abrazo. Estimado cuarto medio A, para mí fue un gusto y un agrado haber compartido y acompañado en este último año de su proceso académico. Les deseo el mayor de los éxitos en lo que respecta a la PAES, a su vida universitaria. Les mando un gran abrazo a cada uno de ustedes. Los llevo aquí en mi corazón. Chao. Con mucha alegría les envío un cariñoso saludo de felicidades, bendiciones en sus vidas y que el buen Dios, que sabe que terminan un proceso súper importante en sus vidas, pueda ustedes sentir su presencia y puedan seguir soñando con todas aquellas cualidades, dones que Él ha depositado en ustedes. Ustedes son personas muy valiosas, tienen muchas habilidades, muchos talentos, muchos dones. Por favor, crean en eso y de verdad en la vida les va a ir muy bien y serán muy felices. Busquen a Dios en su corazón, porque Dios ha sido muy generoso con ustedes y les ha regalado muchas, muchas cualidades para que ustedes realmente puedan ser sembradores en la vida de paz, de justicia y de amor. Éxito y felicidad. Hola chiquillos del cuarto medio A. Bueno, nada, decirles que ha sido un inmenso gusto y placer haber sido su profe Ángel estos dos años, haberlos acompañado, no solamente en las clases de lenguaje y las clases de taller, sino que también en todo lo que significaba estar ahí acompañándolas a ustedes en su proceso. Son unos estudiantes geniales, se ganaron por completo mi corazón en estos dos años, así que sepan ustedes que hay alguien aquí que los va a echar demasiado de menos. Mucho ánimo en lo que se viene, chiquillos, mucha fe también. Crean en ustedes mismos, porque los 24 son sumamente inteligentes y van a llegar muy lejos, ya van a llegar mucho más lejos de lo que creen. Mucha fuerza, mucha garra y ánimo nomás, chiquillos, para todo lo que se viene. Saben que cualquier cosa, nosotros vamos a estar aquí, la profe Pili va a estar aquí para lo que sea que necesiten, independientemente que ya no estén en el colegio. Así que mucho ánimo nomás, chiquillos, que les vaya muy, muy, muy bien en todo. Ya, mucho éxito. Para ir finalizando esta ceremonia, los invitamos a ponerse de pie y entonar el himno institucional de nuestro establecimiento. Thank you.
Invitamos pasar adelante a hermana Francisca María Cosio, quien pasará la última lista de quienes hoy egresan de nuestro cuarto año medio, generación 2023. Steven Aguayo. Catalina Arregada, Ignacio Castel, Gabriela Cayuqueo, Vanessa Cayuqueo, Mayerly Elgueta, Eliu Fuentes, Christopher Fuentes, Lucía González, Gabriel Gutiérrez, Belén Hernández, Maura Hernández, Gabriela Jorquera, Bárbara Lefío, Maida Mardones, Leonardo Paredes, Jason Kidel, Daniel Rojas, Constanza Salas, Marcos Tolosa, Bárbara Toro, Carlos Urrutia, Matías Venegas, Ana Yáñez. Felicitaciones, queridos alumnos. Queridos asistentes, hoy despedimos a una nueva generación de cuarto medio científico-humanista en una etapa fundamental de sus vidas. Cada uno de ustedes ha dejado una huella única en nuestra comunidad educativa. A medida que se preparan para emprender nuevos caminos, queremos recordarles que este no es un adiós, sino más bien un hasta luego. Aunque hoy marcamos el final de esta etapa, les recordamos que siempre serán parte de nuestra familia educativa y les animamos a seguir persiguiendo sus sueños con pasión y determinación. Acompañamos la salida de los estudiantes licenciados de cuarto año medio científico-humanista, generación 2023, con un fuerte y afectuoso aplauso. A todas y todos los presentes, agradecemos su presencia en esta ceremonia de despedida de los cuarto año medio A. Muchas gracias por su presencia y salimos en forma ordenada, por favor.